El projecte d'alimentació i estil de vida saludable i sostenible consisteix en fer una diagnosi inicial sobre aspectes relacionats amb l'alimentació i el benestar físic i emocional dels nostres estudiants. Aquest s'engloba dintre dels objectius de desenvolupament sostenible que alinea la Universitat Rovira i Virgili i promoguts per l'Organització Mundial de la Salut dins l'Agenda 2030. L'objectiu del projecte és el de promoure la salut i previndre malalties a través d'una alimentació i un estil de vida saludable de les persones que treballen a la universitat. Es va iniciar a partir d'una comissió de treball que es va establir el setembre del 2019 per cercar quines de les accions que duia a terme la institució podien incorporar els objectius de desenvolupament sostenible definits per l'Organització Mundial de la Salut i que estan presents a l'Agenda 2030. Hasta ahora lo que se ha hecho es la diagnosis de cómo están los estudiantes y las personas que trabajan en la universidad en función a los hábitos y estilo de vida que llevan a cabo. Los resultados de esta encuesta abarcan más de 1.400 respuestas y podemos ver que el 72% de las personas que estudian y trabajan en la universidad tienen un estado de peso normal, adecuado. Cuando hemos valorado la actividad física, podemos ver que el 20% de la población estudiada hace la actividad física recomendada, que son al menos realizar 150 minutos a la semana. En general, la actividad física es muy mejorable, pero es mucho más alarmante el tema del sedentarismo. Tenemos que más del 75% de los estudiantes y personal que trabajan en la casa están más de 5 horas sentados. Además, también hemos hecho con estos resultados, hemos realizado diferentes mensajes que queremos incidir para mejorar y que la población que trabaja y estudia en la universidad tenga una alimentación y un estilo más saludable, pero también más sostenible. A raíz de esta encuesta hemos decidido 10 retos para que la población universitaria lleve un estilo de vida más saludable y sostenible. Los dos primeros serían, el primero, el aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal dentro de los que se componen las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, el aceite de oliva y los cereales integrales. Después, el segundo reto sería disminuir el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y moderar el consumo de lácteos. Incidir en aumentar el consumo de cereales integrales, aumentar el consumo de agua, realizar actividad física, descansar lo que toca, comprar productos de proximidad y de temporada. Así también reduciremos los envases que se utilizan, los plásticos. Tenemos que ayudar a cambiar estos hábitos alimentarios. ¿Cómo lo haremos? Pues por un lado incidiremos especialmente en los bares y restaurantes que haya en los diferentes campus, mejorando al menos algunos menús. Intentaremos con cooperativas del territorio tener a disposición la fruta en forma gratuita. Entonces así haremos estrategias como talleres o daremos recetas. Pensem que és important perquè la Universitat Rovira i Virgili com a institució pública està fortament arrelada a la societat i té el compromís de desenvolupar els valors tant a nivell saludables, sostenibles, com culturals i socials dins del territori. Y es importante para todo el mundo realmente, porque la alimentación saludable tiene que ser el día a día, no puede ser cuando ya sea tarde.